Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Esta ocasión tenemos con nosotros el Samsung Galaxy A20. Este dispositivo, si te das cuenta, está bloqueado por medio de un pin. Por extraña razón, se nos olvidó. Y sí, suele pasar, ¿eh? A veces te vas de antro, le cambias la contraseña a tu teléfono y al otro día no te acuerdas cuál es este código que le has puesto a tu teléfono. Y bueno, lo más factible es que vayas a un centro de atención a clientes o a un servicio técnico y te cobren por hacerlo. Aquí nosotros te enseñamos cómo hacerlo sin necesidad de pagar un solo peso, ¿vale? Lo único que sí es que toda la información del dispositivo se va a eliminar por completo. Eso tenlo bien en mente. Así que retira tu chip y tu memoria para que no pierdas nada del contenido que esté en ellos. Si te das cuenta, te digo, tiene un bloqueo por medio de un PIN. Ya lo intentamos ingresar varias veces y no podemos hacerlo. Esta opción te sirve si el dispositivo igual tiene huella o si tiene algún patrón de desbloqueo también, ¿no? O por contraseña. En este caso es PIN. Vas a ubicar del lado derecho el botón de volumen abajo y el botón de power. Los vas a presionar 10 segundos. Volumen abajo y power. Vas a contar 10 segundos. Pasados 10 segundos vas a soltar volumen abajo, presionas volumen arriba, prende tu pantalla, sueltas power y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Nuevamente, presionas estando tu pantalla aquí, presionas volumen abajo, obviamente estando la pantalla prendida, puede estar aquí, ok, perfecto, y presionas volumen abajo y power, los dos al mismo tiempo, volumen abajo y power, 10 segundos, cuentas 10 segundos, pasados 10 segundos sueltas volumen abajo, presionas volumen arriba sin soltar power, prende tu pantalla, ahora sí sueltas power y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Perfecto, vamos a hacerlo. Está mi pantalla bloqueada, presiono volumen abajo junto con power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presiono volumen arriba, prende mi pantalla, suelto power y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Aquí nos tiene, bueno, nos está apareciendo la marca y nos aparece el menú Recovery, que es lo que queríamos hacer. Entrar a este menú Recovery para poder restaurar el dispositivo de fábrica. Ahora, con la tecla de volumen menos nos dirigimos a la opción que se llama White Data Factory Reset y presionamos Power para confirmar. Aquí te salen dos opciones, deslizas con volumen menos a la opción de Yes y presionas nuevamente Power para confirmar. Aquí este proceso va a empezar a formatear el dispositivo. Esto va a tardar algunos minutos o segundos, depende la información que tengas en el dispositivo. Ahorita lo hizo rápido, así que ya solamente nos queda presionar la opción de Reboot System Now, presionas Power. Lo que va a hacer ahorita es apagarse, encender, pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna. Recuerda, estamos quitando el bloqueo de PIN, patrón, contraseña o huella dactilar del Samsung Galaxy A20. Ok, si después de este proceso te pide una cuenta de correo, obviamente ingresa el correo que anteriormente le habías puesto. Y si no te acuerdas, bueno, aquí te dejo otro tutorial donde te muestro cómo saltar la cuenta de Google. Ok, espero te haya funcionado este pequeño tutorial. Si es así, no olvides suscribirte. Recuerda, activa la campanita, comparte este video, porque aparte de que estamos mostrando estos tutoriales, estamos regalando códigos de tarjetas Google Play y de Netflix. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.